Desde Canal 26 apostamos a informar sobre lo que acontece con nuestro medio ambiente. Por eso, a través de 26 Planeta, damos a conocer los pormenores de cada hecho relacionado a nuestro entorno. Momento de abrir nuestra sección de naturaleza, 26 Planeta. Hablamos de cambio climático y de algunas de sus consecuencias que parecen ser irreversibles. Bolivia, en la región latinoamericana, se encuentra también en jaque por el cambio climático. Fenómenos naturales causados por el calentamiento global. Hasta la cobertura de cumbres y nuevas regulaciones vinculadas al clima son parte de nuestra agenda, como así también la importancia del reciclado y las consecuencias del factor humano en el espacio que habitamos. El daño es evidente. Algunos pueden ser naturales, pero desde hace décadas la actividad del hombre es el principal motor de este problema. ¿Estamos a tiempo de revertirlo? Planeta intenta inculcar valores naturales, sociales y culturales para contribuir a que la diversidad biológica se mantenga y prospere. Ya comenzamos un camino y día a día trabajamos para recorrerlo mejor y con mayor compromiso. El nuevo Plan Nacional de Residuos de Andorra prevé que en el 2035 se reciclen el 65% de los residuos urbanos. Un estudio reveló que los alimentos ultraprocesados también afectan al medio ambiente. El desierto de Atacama en Chile se convirtió en un gran basurero, con toneladas de ropa que están generando un grave problema de contaminación ambiental. Está en constante cambio y el impacto de nuestras acciones se siente en cada rincón del planeta. La mente humana no está acostumbrada o preparada para ver cambios geológicos. Sin embargo, en los glaciares vemos esos cambios. Se queman demasiados combustibles fósiles para cubrir nuestras necesidades. Desechamos, contaminamos, vivimos sin contemplar lo que nos rodea. El hombre es capaz de consumir unos 6 gramos de microplásticos por semana. Pero también buscamos respuestas. Investigamos, comprendemos que hay que actuar y escuchamos a quienes dan la voz de alerta, científicos y especialistas que generan conciencia. Los humedales son excelentes purificadores de contaminantes, de sedimentos. Acompáñenos a conocer. El océano necesita eso. Dejemos de tirarle un camión de basura plástica por minuto. A buscar respuestas. Creo que la solución es educar con el ejemplo. A encontrar un camino posible juntos. A entender. Una serie especial de Canal 26. 26 Planeta Documentales. Aire, mar y tierra. El plástico está en todas partes, incluso en nuestra sangre. El hombre es capaz de consumir unos 6 gramos de microplásticos por semana. No hay rincón del planeta libre de su contaminación. Desde lo profundo a la superficie hay partículas de microplásticos. ¿Cómo reciclarlo?
cómo reutilizarlo, cómo reducir su uso. No recuerdo haber tirado, pero tampoco recuerdo haber juntado. ¿Cómo impacta en nuestra salud? Surgió para facilitarnos la vida y no vimos venir todo lo que implicaba después. Un programa especial de Canal 26 donde buscaremos las respuestas a uno de los desafíos más grandes de nuestra era. Cada vez que hablamos de cambio climático, mencionamos la función que cumplen las selvas tropicales y los bosques para contrarrestar sus efectos en nuestro planeta. Sin embargo, hay otro ecosistema que no tiene tanta publicidad, pero es mucho más importante en esta tarea: los humedales. Son como los riñones del planeta. No hablamos de los riñones hasta que nos falta uno o hay que hacerse diálisis. Filtran el agua, que además filtra el aire que respiramos. Cobran un rol muy importante en todo el tema de secuestro de carbono en un contexto de cambio climático. Pese a que muchos de ellos están en zonas protegidas, están expuestos a múltiples peligros. El avance de la frontera agrícola, la cacería indiscriminada. Con estos incendios grandes se prendió fuego lugares que nunca se tendría que haber prendido porque están llenos de agua. ¿Por qué es tan urgente una ley que los proteja y regule su uso productivo? Uno se puede mudar de casa, puede cambiar el coche, puede cambiar de trabajo. Lo que no se puede cambiar es de planeta. No podemos seguir dejando que cada uno haga lo que quiera en un humedal. Bienvenidos a un programa especial de Canal 26 en el que conoceremos los secretos de un ecosistema fundamental para el futuro del planeta. Las energías renovables son fundamentales para el futuro de nuestro planeta. La transición de las energías generadas a través de combustibles fósiles a la generada a través del viento, del sol o el agua, entre otras, es vital en la lucha contra el calentamiento global. Hoy en día se queman demasiados combustibles fósiles para cubrir nuestras necesidades. Dejan de ser también necesidades, son más bien comodidades. ¿Cuál es el futuro de este tipo de energías en nuestro país? ¿Tiene posibilidades? Hay diversos factores que hacen que la energía renovable sea el camino que hay que seguir para poder cambiar esa matriz energética. ¿Cómo puede transformar a una sociedad? A futuro vemos eso, que Armstrong a lo mejor sea una ciudad pionera en ser su propia generadora de energía. Yo creo que los jóvenes están muy compenetrados con esta tendencia y hay que darle el lugar que ellos necesitan. Es algo que moviliza a muchos jóvenes. Por lo tanto, genera inquietud, genera ganas de tratar de hacer un cambio, aunque sea un granito de arena. Energías limpias e ilimitadas. Hoy en día se requiere también una transformación de ese sector energético y esto obviamente va a implicar empezar a invertir en infraestructura para las renovables. Bienvenidos a otro documental de 26 Planeta. Los glaciares son grandes masas de hielo, reservorios de agua dulce, vitales para nuestro planeta. Los efectos del cambio climático y las altas temperaturas comenzaron a derretirlos de forma acelerada. Está perdiendo una cantidad de hielo tremenda. Ese hielo, por supuesto, se transforma en agua, que colabora al aumento del nivel del mar. Estos miradores, estos lugares donde ven, ahora estamos parados, estaban cubiertos de hielo. ¿Pueden los glaciares desaparecer por completo? Desde los años 60 hasta el año 2000 ya se cuadruplicaron la cantidad de días en olas de calor. La mente humana no está acostumbrada o preparada para ver cambios geológicos. Sin embargo, en los glaciares vemos esos cambios.
¿Qué debemos hacer para preservarlos? ¿Qué tan flexible puede ser la sociedad humana a adaptarse a esto o a otra cosa? Porque a lo mejor es que no somos muy flexibles. ¿Cuánto más se van a achicar los glaciares? Depende justamente de la capacidad que tengamos nosotros de mitigar los efectos del cambio climático, y eso es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Un programa especial de 26 Planeta Documentales.